Hola a todos. En este vídeo vamos a ver cómo es el acostumbramiento y primer ordeño en un Lely Astronaut A3. Bien, el proceso vamos a comenzar con cómo es el foso del robot A3. En este caso el robot A3 siempre lleva báscula. Vemos aquí un albañil que está terminando de realizar el foso. El robot ya prácticamente terminado, es un robot reacondicionado donde todos los elementos prácticamente son reformados, revisados o instalados nuevos. El robot ya en la granja situado en el foso. Lo primero que tienen que hacer las vacas es aprender a entrar, aprender a comer el concentrado. Aquí vemos una vaca que ya habrá entrado alguna vez y entra fácilmente al robot, le abre la puerta y también le abre la puerta de salida, es decir, esta vaca ya ha comido concentrado, entonces lo que se trata es que ella aprenda a entrar y a salir. Así en el momento del ordeño, del primer ordeño, nos costará muy poco. Otro ejemplo con otra vaca blanca que intenta entrar, la puerta se cierra, retrocede y vemos que la puerta se vuelve a abrir, es decir, tienen que ganar confianza en las vacas para ir entrando y en el primer ordeño nos costará muy poco. Aquí vemos ya el primer ordeño del robot Lely Astronaut A3, el ganadero ya cogiendo las coordenadas de las vacas, las coordenadas del primer ordeño. Vemos que es muy sencillo, simplemente aproxima el brazo con las pezoneras a la ubre y ya el brazo con el láser detecta las coordenadas de los cuatro cuartos para colocar las pezoneras. Siempre recordamos que en el primer ordeño no se produce la entrada de los cepillos, sino que los cuartos se limpian a mano. Ya en el segundo ordeño estos se limpiarán con los cepillos. Bueno, es una vaca que en este momento no tiene ningún problema, no presenta ningún problema. Vemos que tienen todo el espacio, la vaca está tranquila, nada la oprime por delante, nada la oprime por detrás. Con lo cual, es decir, la vaca está mucho más mejor, más confortable. Bueno, he colocado las cuatro pezoneras, vemos. Vemos cómo se recolectan las vacas con las puertas de retraso, muy fácil. El ganadero mete una vaca, la deja ir recolectada, cierra la puerta de retraso con el mando de distancia. Aquí vemos el ganadero con el operario cómo van a meter una vaca en robot. Esta es una vaca que se resiste un poco más, pero bueno, la vaca no se puede escapar y de una manera, la forma más tranquila, se le anima a que la vaca, bueno, pues la enseña que entre al cubículo del robot. Bueno, ha entrado sin ninguna dificultad al final, ha habido que orientarla y ya se procede a limpiar la ubre y a instalar las pezoneras. Mucha tranquilidad para las vacas, como vemos.